Llega Martín Vizcarra Cornejo, el bebito Fifiu, -fiu. ¿se acuerdan de esta canción? <laughs> por derechos de autor no la podemos pasar, pero ya ven que dicen que tenía por ahí un querer, un corazoncito un amor y se hizo muy famosa la canción de mi bebito Fifiu. En fin, bueno, no me voy a meter con el bebito Fifiu, pero <laughs> pero a él no lo eligió el pueblo, aunque sí gozó de apoyo popular durante gran parte de su mandato entre el año 2018 y noviembre del año 2020. O sea, fue él quien, de alguna manera, iba a terminar con el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Según las encuestadoras, en algún momento alcanzó el 83% de aprobación porque llegó, de alguna manera, a poner orden con la trayectoria que ya tenía en la política. Se sentó en el trono presidencial por ser el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunciara ya dijimos al cargo, y año y medio de su gestión, más o menos año y medio de su gestión después, disolvió el Congreso con un respaldo del 85% de la población. Pero los nuevos representantes de la Cámara, o sea, cuando disuelve el Congreso y llegan nuevos representantes, esos nuevos representantes de la Cámara... Lograron su salida porque lo acusaron de presuntos delitos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua. Moquegua es una región de la costa sur del Perú donde nació justamente Martín Vizcarra. La imagen de Vizcarra quedó desvirtuada con el Vacuna Gate. Ustedes recordarán también este escándalo del Vacuna Gate. Bueno, con el Vacuna Gate. Cuando estaba la cosa bravísima con las vacunas, cuando había muy poco acceso a las vacunas, cuando incluso los países europillos se peleaban allá por ver quién ganaba más eh, vacunas de Pfizer, más vacunas de esto, de aquello, del otro, casi no había vacunas para los países latinoamericanos. Pero cuando Vizcarra consigue vacunas... Eh, pues ustedes saben, en esa ola fuerte, en esa ola que estuvo perra, que no sabíamos cómo operaba el COVID-19, pues estos se vacunaron entre ellos, se vacunaron a los funcionarios de alto nivel, a sus familias, es decir, se dio el influyentismo ahí en Perú y el Vacuna Gate se convirtió en un escándalo internacional porque destapó el tráfico de vacunas contra COVID-19 en Perú durante esa primera ola delicada. Perú, después, al tiempo. Fue uno de los países latinoamericanos, incluso en el mundo, que más sufrió con el, con el COVID-19 y que más, que más muertos tuvo en proporción a su población. En abril del año 2021 postuló al Congreso y fue el más votado, es decir, sí tuvo una popularidad importante, tuvo 165 mil votos, pero pues ya no pudo ejercer porque quedó inhabilitado de sus derechos políticos. El Ministerio Público. Solicitó contra Vizcarra 15 años de pena privativa de su libertad por el delito de cohecho pasivo propio al verse envuelto en el cobro de soborno en obras públicas cuando fue gobernador. Así que, pues finalmente, tampoco pudo salir.